Hacerse rico, loco. Esa es un poco la consigna, ¿no? ¿Cómo me hago rico? ¿Cómo? ¿Cómo resuelvo este pleito, loco, de la noche a la mañana? ¿Cómo junto, cómo agolpo, cómo arremolino una suma, loco? Sobre la mesa. Trago toda esa masa de dinero. Está bien, todo el mundo tiene derecho a pensar así, ¿ok? Real estate, bienes raíces. Es un negocio interesante, ¿ok? A mí, yo lo veo de soslayo, no, yo no lo veo directamente, ¿ok? Que lo hagan otros. Pero me parece un negocio muy interesante si lo sabes cuidar, si sabes. Ese auto está por golpear. ¡Ay, Dios mío! Si sabes echarle tierrita, agüita a tu macetita, ¿ok? Es un negocio interesante. Si lo sabes cuidar, si lo conoces, si contratas a un buen handyman, un buen plomero, un buen gafitero, una buena compañía constructora, puedes hacer mucho más guita. Compras un multifamily, es un edificio como de 15, 20 departamentos, haces más guita todavía. Contratas una compañía de management que te haga las cobranzas de las rentas y te olvidas y te mandas a mudar a la isla de Guadalupe, loco. Adiós, ¿ok? Pero hay que cuidar ahí tu macetita, tu plantita, hay que echarle agua. No es tan fácil como uno piensa, ¿ok? Y después surge gente mala que uno termina trabajando y te terminan volviendo la vida, convirtiéndotela en un infierno, ¿ok? Ese es el real estate, bienes raíces. En Estados Unidos es un negocio jugoso, rinde bastante bien para los que lo saben manejar, ¿ok? Ni hablar si tienes la licencia de bienes raíces, estás mucho más parado, ¿ok? Ahora bien, muchos piensan que ese es el gran negocio. El gran negocio no es ese, loco. El negocio del real estate tampoco es el negocio de real estate online, de digital marketing online. Es interesante también si lo sabes manejar. El gran negocio, loco, del real estate es el de los bancos. Los bancos son los expertos en real estate, en bienes raíces. Nadie como un banco o una compañía financiera que esté en capacidad de emitir estos documentos, que ya se los voy a mencionar, nadie como ellos para ser consignados como los mejores especialistas y los expertos en bienes raíces, en real estate. ¿Cuál es el verdadero real estate? El real estate tiene como plataforma fundacional la cobranza de una renta. Sígame porque recién está comenzando el video. La cobranza de una renta. Yo te rento una habitación. Yo te rento un kitchenette, se dice un kitchenette, es como una casita, una cosita, como un trailer junto a la casa familiar, con un bañito, con una ducha, una cocinita, una camita, algo por el estilo. Yo te rento un espacio, loco. Yo te rento el departamento, yo te rento la casa, yo te rento el penthouse, yo te rento un storage. Un storage quiere decir un pequeño almacén, ¿ok? Son muy populares en Estados Unidos. De costa este, California, hasta la costa este, Massachusetts, ¿ok? Yo vivo de mis rentas. Esa es la base fundacional del concepto de bienes raíces. Se antepone y hasta lo juxtapone
al concepto primigenio de bienes raíces, que es la venta de propiedades. ¿Okay? Cuando yo tengo una licencia, que no la tengo, no es lo mío, para vender propiedades, estoy iniciando el principio fundacional. La transacción, la comercialización de propiedades, departamentos, propiedades comerciales, edificios financieros, garage, todo lo que tenga que ver con inmobiliarios, bienes raíces. Son los bancos los que manejan ese negocio. Los bancos, loco. Ese es el negocio de los bancos. Ese no es el negocio de Carlito Hawkins, o de Peter Francis, o de Enriquito Gutiérrez, o de Josefina Díaz, o de Pablito Mackenzie. Quítense esa estupidez de la cabeza. Los que manejan el verdadero negocio del real estate son los bancos, las instituciones financieras. ¿Ok? Me están siguiendo, porque ahora viene la bomba. Por eso siempre les digo, síganme. Los bancos manejan todo el criterio y todo el verdadero negocio del real estate, de inmobiliarios, ¿ok? ¿Cuáles son las propiedades que manejan los bancos? ¿Cuál es el concepto inmobiliario de un banco? ¿De qué se trata? Sí, Miguel, yo sé que los bancos se encargan de hacer los préstamos de las hipotecas y a veces hacen grandes inversiones, y los mismos bancos construyen con el dinero de los ahorristas, construyen, hacen grandes construcciones, y a veces hacen las construcciones en términos internacionales, puertos, financieras, MOS, bueno, los MOS ya están desapareciendo, pero bueno, eran parte del paquete. Yo sé, yo eso ya lo sé, Miguel, que ¿de qué estás hablando, loco? Del negocio de real estate, de inmobiliarias de los bancos, de eso estoy hablando. Sígueme porque recién comienza el video, segunda vez que lo digo. El verdadero negocio, loco. ¿Okay? Y que se te respinguen las orejas, loco. El verdadero negocio de los bancos no son tus cuentas de ahorros, no son tus inversiones. Y cuando me refiero a inversiones, no me refiero al banco en particular. Les doy un ejemplo, el Chase. El Chase es el banco, pero en su división de inversiones es JP Morgan. Esa es la división de inversiones de un banco. El banco, por ahí tú puedes adquirir CDs y cosas por el estilo, y hay otros productos financieros. Banco fundacionalmente se carga de una cuenta de ahorros, una cuenta de checking. Ese es el banco. Y después tiene su división financiera, ¿ok? Ya les di un ejemplo. Chase, JP Morgan. Pero ese no es el negocio, loco. ¿Viste? Te agarré. Ese no es el negocio, ¿no? Ese no es el negocio. El negocio de los bancos no es que venga Soros o que venga Carlitos Slim y digan, te meto toda mi plata en el Chase, en el chat, ya, te lleno la ganasta, brother. Todas las habitaciones esas de seguridad, yo te las lleno toditas. Guárdame la plata. No, ese no es el negocio, loco. Ese no es el negocio de los bancos. El negocio de los bancos es el negocio del real estate. El negocio de las inmobiliarias. Ay, Miguel, yo no sabía eso. No, tú no sabías nada. Recién está comenzando el video, tercera vez que lo digo. El negocio de los bancos, loco, son las tarjetas de crédito. Agárrense de las manos. Vamos todos juntos. ¿De qué se trata adquirir una tarjeta de crédito 2, 3, 4, 5, 6 o 7? Se trata de lo siguiente: yo te presto plata y te cobro un interés discreto. Pero yo sé que en algún momento tú te vas a descuidar y te voy a empezar a cobrar más interés.
pasado año, año y medio, observo tu conducta, veo que eres bastante responsable y veo que no te puedo sacar mucha plata. Pero yo sé que en algún momento, familiarmente, vas a tener un problema. Espero el mes 9, espero el mes 10, pegamos la vuelta del 11, cumplimos el año, feliz cumpleaños. Me acuerdo del tema de Birthday, de Jesus and Mary Chain. Happy Birthday. Y en el mes 13 tienes un problema. No solamente perdiste tu trabajo, sino que tienes un problema familiar. Y te empiezas a descuidar en la tarjeta de crédito. El banco ya lo sabe porque te estudia. El banco está estudiando en qué momento vas a tener la fractura, el quiebre. Aparece la grieta. Les dije, real estate, inmobiliarias. En ese momento, en el mes 14, el banco te empieza a cobrar, no solamente el interés sigue siendo el mismo, pero te empieza a cobrar, a sacar más plata porque empiezas a acumular más deuda. Y entonces, si antes te sacaba mensualmente 12, 13 dólares, ya te está sacando 27, 28 dólares. Pero en el mes 15 te empieza a sacar 37 dólares. Porque tú vas acumulando más deuda. Y el banco ya sabe, tú eres de la familia, perteneces a la familia de Pepito. Y ya sabe en qué anda Pepito, y Pepito está así. Y a Pepito le aparece un gasto muy fuerte. Y tiene que utilizar la tarjeta de crédito. Y se mete 950 dólares en un gasto inesperado, inusitado, súbito. Y entonces en el mes 16 y mes 17 le toca pagar 54 dólares. Y entonces empezamos a hablar de una renta. Una renta, la renta de una habitación en Estados Unidos, o por lo menos en Miami Beach, está oscilando. Habitación, ¿ok? Entre 650 y 850 dólares. De una habitación nada más. Con acceso a un baño. El baño puede ser compartido, pero si lo tuvieras privado, mucho mejor, ¿no? Pero ya empezamos a hablar de una mini renta. Ya estás en 55 dólares. La renta te cuesta 650. Pero ¿qué es lo que sucede? A la vuelta de la esquina llegas al tope de la tarjeta. Y cuando llegas al tope de la tarjeta, el banco ya no te va a cobrar los 54 dólares. Porque ya le debes casi todo. Si tenías un crédito de 1.500, 2.500, 3.500, 5.500, ya te está cobrando más o menos unos 125 dólares mensuales. Y empiezan las llamadas telefónicas de asfixia, ¿ok? Te colocan una almohada encima y te empiezan a asfixiar. Ya estás pagando 155 dólares mensuales de fees, de cargos, por la tarjeta de crédito. Espérense que vamos a hacer números, ojo, ¿eh? Inmobiliaria. Real estate. Te está cobrando una renta. El banco te está cobrando una renta. Ahora, ¿cuál es el tema? Al banco le chupa un huevo tu cuenta bancaria, pero no la tarjeta de crédito. Ese es el negocio de los bancos. Porque tu cuenta bancaria no le das nada al banco, al contrario, los usas. Yo con mi checking account, yo no pago nada. Si tengo una savings, pago 7, 8 dólares, pero si tengo una solamente checking account, no pago nada. Yo uso al banco. El banco usa mi plata, pero yo lo uso. Yo lo uso más de lo que el banco me usa. Pero con una tarjeta de crédito, ay, loquito, ya estamos en 155 dólares mensuales. Y ahí comienza el verdadero negocio del banco. Real estate, bienes raíces. Ahora, pero tú me dirás, ah, Miguel, pero eso no es nada, güey. Son solamente 155 dólares. Sonso. Y sonso yo. Tú y yo, los dos, soncitos, tomaditos de la mano, vamos al circo a ver al monito trepado en el tubito. Porque así, tú y yo, ¿ah? ¿Eh? Jibaritos, jibaritos. Jibarito. Estás escuchando, ¿no? En Nicaragua, en El Salvador,
Costa Rica, Honduras, Querétaro, México, ¿no? Olvídense de Venezuela, ahí ya estas cosas no existen. Pero ahí, Cali, Colombia, carajo, mierda. La Serena, Chile, Rosario, Argentina, Montevideo, Colonia, Punta del Este, Uruguay. Me invitaron un par de veces a Punta del Este, nunca pude aterrizar, en invierno y en verano. Ese no es el tema, loco. El banco lo que considera no es a Pepito, no son los $155 que le está sacando a Pepito, ni la asfixia que le va a meter a Pepito cuando le tenga que cobrar toda la tarjeta, los $4.500. El negocio de bienes raíces del banco pasa por Pepito multiplicado por 300.000 usuarios, clientes de ese particular banco de tarjetas de crédito. Ajá, agárrense de las manos. El vivo, el vivo, el vivo de Tamaulipas. Tú pensaste que eras vivo porque te recastaste 5 pesitos, 10 pesitos, 50 pesitos. Tengo toda la guita del mundo. Yo soy el vivo. Tú eres el sonso y yo soy el sonso. Los dos soncitos tomaditos de la mano. Así tienes que hacer tu carita de jibarito ahí parado, mira, parado en el cable, ahí como un pajarito. Mientras los bancos te rompen el culo. Porque no es solamente a Pepito. Tiene 250.000, 325.000 usuarios. Y a todos les saca una renta de $155. Hay otros a los que les saca una renta de $65, a otros 25. Pero están los jugositos, los abultaditos. Ajá. Te saca una renta de 155. 155 ya se va acercando a una verdadera renta de una habitación de 600. De eso viven los bancos. Ah, te estás desayunando, ¿no? Ajá. Tú pensaste que eras vivo. Para que veas. ¿Qué crees que? Trabaja en un banco, estás todo gordo, todo hinchado, con una panzota, con la corbata que se le resbala y con las justas le tapa los genitales. El gordo Javier, ¿no? Trabaja en un banco hace 25 o 30 años. Es gerente de operaciones, de la división de Barranquilla, Colombia. Ajá, el gordo Javier. ¿Por qué tiene guita? ¿Por qué tiene guita? Porque te está comiendo. Te está comiendo. De eso viven los bancos. De su negocio inmobiliario de bienes raíces, de real estate. ¿Cuál es el negocio real estate de los bancos? Las tarjetas de crédito. Ajá, recién te enteras. Dios les bendiga, yo soy Miguel Sauquillo.